el vídeo del día de hoy he invitado a un oro a una lobby de radiantes. Les he dicho a todos que jueguen a su máximo nivel a ver de qué es capaz el oro. Y por cierto, disclaimer, la idea del vídeo la he sacado de uno de Liquid, en el cual han invitado a un oro a una scrim de jugadores profesionales. El tema es que parecía que el vídeo quedó como raro, pactado, y yo he decidido hacerlo bastante más tryhard. Todos van a ir al máximo de nivel, ya lo veréis. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Vamos a ver de qué es capaz un oro en esta maravillosa lobby de radiantes. ¡Vamos al lío! Yo tengo mis apuestas. Creo que conseguirá 8 kills. De momento, equipo defensor, que es el equipo de la lobby del radiante. Empieza con esa primera baja. Muy bien el Yoru agresivo. Os he puesto el mapa de Split porque va a volver dentro de un mesecito. Así lo recordáis un poco. Vale, de momento Rayleigh Man, tranquilito aquí. Se le ha colado el Asa, muchísimo cuidado. Y bueno, de momento la acción está siendo entre radiantes. El oro, tranquilo, en CT, poniendo la torreta con pausa. Espero, muy bien Rayleigh con esa baja. Espero que le estén hablando y diciendo qué hacer. Luego pondremos en alguna ronda los las comunicaciones. Vale, comeback aquí controlando. Como veis, radiante, lo dice su llaverito. Y se están colando, chicos y chicas, por la zona de ducto. Y de momento parece ser que van a strongholdear. Esa curita, están todos muy reventados. ¡Atención! ¡El oro! ¡El oro con una! ¡Cuidado! ¡No! Bueno, lleva una. A lo mejor son más kills de lo que muchos pensaban. Y Chinese con la segunda. Y con ello, chicos y chicas, rondita para la lobby radiante. Rondita económica. El oro está en la zona de B. De momento, tranquila. Una cosa. Les he dicho a los radiantes que jueguen como si fuera la partida de su vida. Aquí, chicos y chicas, por cierto, muy buena baja de bit que no la hemos visto. Aquí quiero que absolutamente todos los radiantes jueguen al máximo nivel. Este no es como el vídeo de Liquid que he mencionado antes, que había cosas raras. En esta partida todos van a tope. Vamos a ver, de momento, Vicente, aunque creo que es una chica, si no me equivoco, que habla antes un poquito con ella. Bueno, la Rey la acaba de sentar. ¡Cuidado! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Ese de radiante tiene mi aim. Mételo. ¿Queréis que los radiantes harán la guarra de vamos donde está el oro y nos aseguramos ganar? Eso es interesante. Vamos a ver. Avanza por medio. El humo, por cierto, defensora, es bastante malo. Pero aún así, chicos y chicas, intercambio de bajas, todo controlado. Y está habiendo toda la acción en medio. Y como veis, el oro en B, tranquilísimo, paseando, admirando un poquito el entorno, ¿no? Estará nerviosa, hay que entenderlo. Y nada, la Spike está en la zona de mercado. Entiendo que aquí se van a pegar de hostias todo el mundo. Y lo dicho, el oro, tranquilito, sosegado. Bueno, Chaini con la única baja. Y ahora sí que sí, empiezan las armas. Y no tuve que hacer nada. El oro ahora mismo, chavales. Está muy nervioso. Vale, Rayleigh baiteando. Bien hecho. Empieza el intercambio de bajas. ¡El nano! Para asustar. Y estos chicos y chicas se va a liar. Ahí lo tenemos. Bien, Hobbs con la kill. Bit, que no se ha enterado un carajo. Y esto es un 3 para 4. Bueno, hasta que Kambak ha metido ese balón. Va con la flash. Es muy agresivo este pibe, ¿eh? Se nota que le gusta el Yoru. Vale, chicos, situación 2 para 3. Vamos a ver el orito. Dame una baja, una baja. No te pido más. Tienes encima. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡No! Silencio. ¡Ay, le baitearon! Muy bien, ¿eh? De momento, vamos a tabular porque, atención, no va en última posición. Claro, si eres radiante y te gana un oro, ¿con qué cara te quedas? Bueno, pues la Killjoy ahora ha puesto una setup muchísimo más defensiva. El problema es que ahora le vienen por Heaven. Claro, esta setup no le sirve. Con la Bulldog, vamos a ver lo que puede hacer. De momento, muy, muy agresivo el equipo atacante. La Raze que se quiere colar hasta CT, pero Bill le dice, lo siento, pero no. El veneno es una maravilla. El clon de Yoru, que no cuela absolutamente nada. Y, hostias, cómo va la Sky, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Aquí está viendo intercambios. De momento, Killjoy, que está... ¡Oh! No digo absolutamente nada de lo que acaba de pasar, chicos y chicas. Aquí hay pica entre radiantes. Te están entrando en la zona de B. El problema es que la Raze le ha destruido todo el setup. La flash es muy buena. El Yoru piquea. Matan a uno. ¡Puede matar! ¡Uy! Bueno, no ha estado tan lejos. A dos balas ha dejado a Cypher. Dispara calmado, ¿eh? Dispara muy poquito a poquito. Esto es un 2 para 3. Y creo que los radiantes ya... Bueno, están todos en la zona de main y en la zona de side. Gracias a esa ulti tenemos la info. No hay ningún lurker. Y bueno, qué balones meten. Uno. Cuidado con Bit, que me está sorprendiendo muchísimo. Vale, ya tiene la info de los dos, ¿no? Uno en columna, uno en main. Vamos a ver si se hace el de columna. Ahí lo tenemos. Este tío es muy bueno, ¿eh? Este tío es... ¡Ay, qué bien, Chinese! Lo ha hecho muy bien. No se lo espera en la vida. En la vida se espera la Sky. Ni de coña te lo esperas aquí. El movimiento de Chinese ha sido espectacular. Ronda de 5 ultimates para los defensores. Eso es una maravilla. Ultimate astral, cuidado, comeback. Antes matabas y ahora te están dando por todos lados. Llega la ultimate de Cypher, lo de Beat, que lleve a Imhack en un vídeo de suscriptores. Me tiene absolutamente loco. Situación 4 para 4 y parece ser, chicos y chicas, que deciden retirarse. Y el grandísimo problema es que nuestra amiga Oro ha vendido todo el site. No tiene más que un nano enjambre porque ha retirado, entiendo, la torreta y el robot alarma. Sí, ahí lo tenemos, lo ha recogido. Eso sí, su ultimate va a ser muy importante. Vamos a ver cómo un Oro coloca la ultimate en una lobby de radiantes. Tenemos ulti, la Killjoy parte. A ver, ¿sabes por qué? Tira la nube. No, no, no. Ah, bueno. No, la puta madre. Mira ella. Perdón. ¿Qué pasó, Lomo? ¿Murió? Tengo la red conmigo atrás. Vale. 70 B-Main. Murió. Tengo una gana. Rey 70. Vení, B-Main. También. Tuyo. No lo di. Sí, muy buena. Vale, la cosa está tranquila. Nano enjambre, evidentemente puesto a conciencia. Y bueno, es porque él sé que no lo hemos perdido. Ha hecho kill en la zona central, chicos y chicas. Esto es un 4 para 5. Y esto va a ser un ejecute A en toda regla. Ahí llegan los C4s junto a la Nate. Muy bien, Sincro. Lo está haciendo bastante guay. Y esto, chicos y chicas, es una situación 4 para 4. Tienes uno a la derecha. Está full stuneado. Vea por él. Muy bien. Muy bien ahí en los tradeos. Situación, chicos y chicas, 4 para 1. Si consigue esto, Chain, sería... Hay que cerrar el estadio. Solo los genios hacen esto. Voy a hacer la estupe acá. Ya, voy. ¿Quién es que le flashó? Killjoy. Para mí, guarden todo lo que tiró. Como hablándome en otro idioma, son muchos términos que... 7 a 5, partida equilibrada a pesar de tener un oro. De momento nos está notando, esquiva el cable, espero que no se lo coman el resto. Ha entrado muy, muy solita la Jett. Y empieza, chicos y chicas, la defensa. Cypher se está haciendo internacional. Aquí hay que reconocer... Lo de que esté ganando los oros, duelos... Tranquilísimamente a Radiante me tiene absolutamente loco. Hay que reconocer que esta ronda ha sido un poco cagoneta. Ha entrado la Jett y el resto se han quedado atrás. Esta ronda va a definir muchas cosas, chicos. Esta ronda... Pero compañera, espabila, pero si ya ha entrado el equipo, la torreta para el otro lado. Ejecute en B, esto me gusta más. Ah, está siendo un dolor de huevos. El stun es una maravilla. Son tres bajas, por lo tanto, chicos y chicas, esto ya, ahora sí que sí. Debería ser ronda para el equipo del oro. Pone el alarmbot bien. Los nano enjambre, fijaros ahí. Como si fuera una bandeja, ¿no? Atención, vamos a ver si hay ego. No hay ego. No hay ego para piquear Heaven. Holdea CT. Vamos a ver holdeando CT. Qué pena el timing. Vamos a ver ahora Heaven. No puede con uno. Está en CT.
El robot alarma le da. Corre, oro, corre, corre, corre. No le deja ninguna kill. 8-9. Hay partido. De nuevo va a ser EGQTB, pero qué sorpresa. Cypher lo sabía. Cypher pone los cables. Llega el clon de Yoru, que va a dar la info, chicos y chicas. El spray era una maravilla. Yoru se ha colado, mata a Cypher. Menuda auténtica barbaridad. Pero Hobbs consigue una kill, atención, con la piña. Esto es una situación muy complicada para el oro. ¿Qué puede hacer el oro? El oro lo intenta, el oro no se atreve. El oro se nota que le teme a los radiantes. Holdeando la zona de la derecha y el Yoru se mete delante. El Yoru cometiendo un error. Le dice que plante la Spike. El oro mandando que plante la Spike. Pero qué cojones. Lo de que el oro esté mandando no me lo esperaba. Pero el que está mandando es Sincro con esa doble. Esquiva la flash, no se la come. Este es un 4 para 2. Y vamos a ver, vamos a ver. Estoy flipando, O sea, estoy flipando que estén ganando. Está ganando duelos clean. Le pone el nano. Da igual que sea un 4 para 1. Fíjate, fíjate. Le lanza el otro porque le sobra la pasta. Encima quita chalecos. El hombre le dice que no. Al hombre no le ha gustado. A Riley Man no le ha gustado que le haya quitado 4 de chaleco. ¡Hice algo! Y empieza la internada. Hoy no van a limpiarle la vida. Ahí lo tenemos. Matan a uno, matan a dos. Llega el refrag. Vicente, el oro. ¿Lo podrá conseguir? ¡No! ¡Sí! Otra kill más que suma a nuestro compañero oro. Esta es la situación 1 para 3. Si te haces esta, te regalo todo. No me ha dado tiempo de terminar. ¡8 kills! Yo dije 8, ¿no? Ronda, chicos y chicas, muy importante. Y lo que me gusta es que el oro lleva la bandera. Se la podría haber dropeado a la Jet, pero no. Él ha dicho, yo tranquilo, que intento hacerme la kill. Y le ha dejado 77 puntos de vida. Y sigue buscando a la Viper, Nuestra amiga le echa huevo. Sí, sí, sí. Bueno, huevo, no sé. Aquí la Viper ha sido superior. Y esta ronda era muy importante, chicos, pero me da a mí. Me da a mí que esto se está acabando. Situación complicadísima. 1 para 4. Beat, mírame. Si consigues esta ronda, te regalo el pack Singularity. Así te lo cuento. Una. Va 26 quintos. Este tío va en patinete. Bueno, hasta ahí. 9 a 12. Tienen economía para seguir soñando, pero están a un punto de perder este partido. Estamos hablando de la que puede ser última ronda. Llega la agresiva de la race con ese stun de Astra. Era buena la intención. Pero chicos y chicas, esto es agua. Empieza la internada. No entra nadie. El oro está diciendo, pero chicos, si se supone que vosotros sois los que sabéis disparar, se repliegan. El caso es, ¿usará Killjoy su ultimate o no? No, parece ser que no, chicos y chicas. De momento, lo que me estaba rayando ahora es que todo el rato va con una banda al de radiante. Se la estarán dropeando. Yo me descojono. Así a lo mejor le daba fuerzas, ¿no? Situación complicada. Riley Man de momento resuelve. Riley Man se pira de ahí. La ulti de Viper. No sé si es, si es muy buena. Sí, 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 sí. Pero no vale para nada porque lo de Bill está siendo una absoluta barbaridad. Y llega la internada. Llega el TP. La se está spoteada. Ahí. El gatillo fácil. 2 para 2. Lo de Bill está siendo una absoluta locura. Está siendo el salvador con 28 pepardos, Absoluta masterclass. David, que está mirando Heaven y no mira CT. De hecho, se van a colar ahora mismo CT. El Cypher aguantando. Beat que pierde el 1 para 1. Y Chinese, si tiene flash, es simplemente flashear y entrar. Riley Man, no puedo con nadie. Y chicos y chicas, esto es GG. 8-15 ha quedado el oro. Yo voy a ser honesto. Le vamos a dar un 5. Quedar un 8-15 en una lobby full de radiantes no ha estado nada mal. De hecho, vamos a preguntarle unas cosillas. A ver, a ver, a ver. Tengo preguntas importantes antes de acabar el vídeo. ¿Cómo te has sentido en la lobby de radiantes? Sé honesta. Exótica.
No, no, perdidísima, mal. Decían cada término que yo digo, ¿en qué idioma están hablando? No entiendo nada. Y en cuanto a disparar, ¿cómo te has sentido? Porque he visto que has ganado duelos limpios. Ay, tosca. ¿Sí? Porque me ponía nerviosa, claro. Había unas que me quedaba yo sola y me ponía re nerviosa. Digo, ay, no puedo.